Muy buenas tardes. Para mí hoy es un privilegio cerrar este espacio. Creo que también es un ciclo que debo cerrar y han sido 4 años y medio trabajando por la línea de artes. Entonces, se me va a entrecortar la voz porque tengo un mar de emociones, por eso no lo quería hacer. Creo que este fue un sueño con Alejandra y con muchos estudiantes que han pasado por esta línea de investigación y con el seminario y han sido apuestas interesantes, locas, atrevidas y sobre todo pensando la educación desde otros lugares y sobre todo la educación especial en contextos donde nos permitiera acercarnos a los sujetos, reconocer esas diversidades. Y pues hoy con prácticamente mi último proyecto de la línea, porque estoy en otros rumbos y creo que me demoraré en volver si vuelvo. Entonces voy a dejarlos con el proyecto titulado Sistematizarte, sistematización de experiencias artísticas en Futura y Fundir. Los va a acompañar un equipo muy juicioso que se construyó durante todo este tiempo con ires y devenires, con pasiones y no pasiones, como son todos los proyectos de investigación, pero que creo que al final lograron comprender que sistematizar una experiencia pedagógica es pensar más allá el ejercicio de la docencia, de la educación, de ser sujetos. Entonces los dejo con Néstor, Camilo Briceño, Julie Caterín Domínguez, María Alejandra Mazuera, Diana Isabel Moreno, Sirley Paola Rodríguez, Cindy Juliet Tiria y Caterín Paola Vaca, quienes serán sus talleristas y ponentes el día de hoy. Entonces, pues bienvenidos a su espacio. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos las gracias por ser partícipes de este espacio de socialización. Pues realmente es un espacio que la línea de artes y lenguajes nos ofrece diario, pues en cada uno de los semestres. Estamos dentro del noveno taller, seminario taller, en el encuentro de artes, de las artes y la pedagogía. A continuación vamos a desarrollar nuestra sistematización de experiencias, entonces para que conozcan un poco más al grupo, entonces desde mi izquierda hacia mi derecha van a encontrar a Cindy Tiria, perdón, van a encontrar a Julie, a Katherine, a Camilo, a Paola, a Isabel y quien les habla, Alejandra. Las dos personas que se encuentran aquí fueron las creadoras de este hermoso proceso de sistematización. Está nuestra maestra de arte, Alejandra Esguerra, a mano izquierda, y a mi derecha está nuestra asesora y titular, Mariluz Parra, perdón. Bueno, para quienes no conocen el término sistematización de experiencias, esto es un modelo de trabajo que nos permite organizar nuestras prácticas, verlo desde nuevas perspectivas y tener otra dinámica hacia ellas. Entonces, gracias a la sistematización de experiencias, nosotros logramos recolectar, clasificar y categorizar toda la información apenas llegamos a las diferentes instituciones a las que vamos a intervenir y transformar. Luego pasamos a un punto, es donde la experiencia entra a ser analizada desde todas las miradas, desde las actividades, desde la comunicación, desde los profesionales que intervienen y desde nuestro rol como educadores. Luego con ese análisis de experiencias pasamos a una transformación que ahí es donde nosotros hacemos la mayor experiencia, pues porque es donde nosotros logramos ver si lo que hacemos es correcto o no, si tenemos dificultades, si tenemos que replantear procesos o si definitivamente lo que estamos haciendo está perfecto.
para luego poder obtener todos los resultados. Encontrarán acá nuestro diseño metodológico. Entonces, nuestro orientador teórico fue Óscar Jara, quien nos planteó desde un principio 5 puntos en los cuales Sistematizarte acogió y transformó dependiendo de la dinámica en las fundaciones. Entonces, como se pueden dar cuenta, a mano derecha está como Óscar Jara plantea esos 5 puntos, donde él les coloca un nombre, pues para poderlos diferenciar, y a mi mano izquierda está el que Sistematizarte acogió y transformó y le dio otro nombre, otro sentido, pues para poder entender y ligar un poco más el documento. Entonces encontramos en la parte de Óscar Jara como 5 puntos y en la de Sistematizarte 4 puntos. ¿Por qué 4 puntos? En la parte del análisis de la experiencia y en el replanteando del proceso, por temas de tiempo, lo que hicimos fue unificar ese espacio para hacerlo en el tiempo pues estimado. Aquí van a encontrar las etapas metodológicas en las que Sistematizarte se desarrolló. Van a encontrar 4 etapas, entonces las pueden ver expuestas en la pantalla. No las voy a leer una por una, pues porque es lo que vamos a desarrollar y pues sería como dañarles la oportunidad de que escucháramos a mis otros compañeros. Entonces, son 4 etapas, está el paso a paso desde que buscamos las fundaciones hasta que dijimos aquí concluye Sistematizarte, y así fue lo que dejamos, así todo fue lo que quedó, lo que transformamos y todo lo que vivimos en experiencias. El horizonte teórico de Sistematizarte, tuvimos en cuenta 6 autores que nos hablan desde arte. La primera es Gabriela Agutowski. Ella nos habla desde la escuela, donde nos dice que el arte debe estar pensado desde un currículo flexible. John Dewey, como la anterior, también dice que la experiencia es fundamental en la escuela, que las creaciones de todos los sujetos son creaciones donde se muestran los sentimientos y emociones de cada quien. María Caso nos habla sobre la manualidad. Ella dice que la manualidad no se hace solo con las manos, sino también con la cabeza y las manos. Esto se debe enseñar también en la escuela. Lowenfeld y Britain nos habla de la capacidad creadora, que a través del arte logramos potencializar toda esta capacidad creadora, valga la redundancia, porque a través de esta, como lo dicen los anteriores autores, logramos de que el sujeto experimente diferentes sensaciones. Jackson nos habla también de la capacidad del arte, que a través de esta el sujeto logra conocer el mundo de una mejor manera. Dando dice que cada creación que hace un sujeto es propia y es única, así la repita varias veces. Cada vez que la haga tiene una concepción, porque en ese día que la hizo va a tener unas emociones diferentes. Sistematizarte a través de todos estos autores creó una concepción de arte teniendo en cuenta también lo que vivimos en las fundaciones. Me voy a permitir leer. Acto que une la mente, el cuerpo y las emociones como una forma de conocer, experimentar, vivenciar el entorno que lo rodea, generando aprendizajes significativos que les permita convertirse en sujetos activos en la sociedad, rompiendo los estándares estéticos establecidos desde actividades para la expresión libre de ideas, sentimientos, necesidades de los sujetos, con el fin de participar activamente en su ambiente y en las personas que lo rodean,
deben ir en la búsqueda del cambio y la transformación de dichos estándares evaluativos mediante la sensibilización de la sociedad como una herramienta pedagógica para potencializar las habilidades y la comunicación a través de la libre expresión de los sujetos. A continuación, hablaré del modelo que Sistematizarte acogió. El modelo que Sistematizarte acogió fue el modelo constructivista, el cual concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que se investiga y reflexiona sobre su rol profesional y pues sobre sus prácticas docentes. También es un guía y es un mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos, el cual proporciona la información y guía estos procesos como haciendo una mirada crítica, un pensamiento crítico en sus estudiantes. Cuando hablamos de la enseñanza, hablamos de un cambio en la organización de los métodos que los estudiantes tienen al momento de construir su propio saber. El estudiante es aquel ser quien tiene un pensamiento creativo, quien construye su propio conocimiento, quien reflexiona acerca de este, lo razona y quien desarrolla habilidades, capacidades y potencialidades en el momento de ejecutarlas. El estudiante es quien organiza su propio aprendizaje, es quien construye una estrategia para poder desenvolverse en el aula como pues mejor se sienta y pues según esas estrategias, si el estudiante comete algún error o alguna equivocación, no es el momento de señalarlo o de juzgarlo, ya que este método hace ver el error como un momento creativo, como aquel donde el estudiante reflexiona, donde tiene la capacidad de decir, jue madre, cometí este error, vamos a cambiarlo, entonces para no volver a cometer este error. Bueno, nuestro enfoque es el histórico hermenéutico desde la mirada de Ausubel con el aprendizaje significativo. Entonces, el enfoque histórico hermenéutico busca concebir y comprender las acciones humanas mediante procesos reales de libre expresión, donde tenga como la oportunidad de expresar sus ideas y de ser libres en el momento de ejecutar esta acción. Cabe resaltar que nuestra investigación fue una investigación de acción participativa, donde Sistematizarte acoge dos momentos, el momento de conocer y el momento de actuar. Cuando nosotros realizábamos alguna intervención artística pedagógica, explicábamos a la población participante de qué trataba la actividad, qué materiales íbamos a utilizar, proporcionándoselos y dándoselos a conocer para que en el momento de actuar ya lo hicieran con mayor interés y con mayor facilidad. Adentrándonos sobre el concepto de discapacidad, nos basamos desde el modelo social, según Agustina Palacios, donde Colin Barnett nos habla de barreras. ¿Qué tipo de barreras? Barreras económicas, barreras sociales, barreras medioambientales que hacen que el sujeto con discapacidad no tenga una plena participación y una plena interacción en esta, porque es el contexto y es la sociedad la que hace ver el sujeto con discapacidad como un ser que no garantiza como una participación activa en ella. Nosotros, como Sistematizarte, queremos cambiar esta mirada, transformarla y hacer ver que los sujetos con discapacidad son personas de derechos y deberes que deben ser incluidos en la sociedad y que tienen su desarrollo en las habilidades y capacidades como seres normalmente activos en una sociedad. Voy a contextualizarles un poco acerca de las fundaciones donde desarrollamos nuestra sistematización de experiencias artísticas pedagógicas. Fueron dos fundaciones, Fundir y Futura. Fundir queda ubicada en Suba. Esta fundación está distribuida en cuatro casas: Santa María, San Antonio, San José y Juan Pablo. Como pueden observar en la diapositiva, solo mencionamos tres de ellas, ya que por términos logísticos no pudimos hacer nuestra intervención en la Casa Santa María.
En la casa Juan Pablo contamos con 56 adultos y adultos mayores con discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad física y multidiscapacidad. Al igual que en la Casa San José, lo único que variaba es el promedio de edades, porque en la Casa San José trabajábamos con jóvenes y adultos entre edades más o menos de 18 a 25, 30 años aproximadamente. Y por último, la Casa San Antonio, que era la casa de los adultos y adultos mayores con discapacidad física y alguno de ellos con discapacidad intelectual asociada a su discapacidad física. Por último, Futura, que significa Fundación para el Desarrollo de la Población Autista. En esta fundación trabajábamos con 18 jóvenes autistas. Está dividida en tres modalidades: musicoterapia, arte y taller y por último vocacional. Nosotros como grupo y como Sistematizarte trabajamos en el área de arte y taller. Bueno, a continuación les voy a hablar de la pregunta orientadora que llevó y transcurrió en la sistematización de experiencias. Les voy a contar primero por qué surge esta pregunta. Nosotros cuando comenzamos la intervención en las fundaciones era solo de observación. Entonces comenzamos a mirar los procesos que se llevaban a cabo en estas. Entonces nos dábamos cuenta que los profesionales de una u otra forma miraban y sentían el arte de diferentes formas. Entonces lo que quisimos en nuestra retroalimentación, ya que llevamos una ficha de análisis semanal, como que estas surgieron unas preguntas iniciales, las cuales eran como que si lo que se hacía en estas fundaciones era arte. Entonces como que nosotros, o sea, como que intentamos responder a esa pregunta, pero como que siempre nos quedábamos cortos. Entonces por eso quisimos retomar a los autores que anteriormente les nombraron, como para que nos dieran un sustento teórico. Entonces teníamos también otras preguntas, las cuales surgían era como que si lo que se llevaba ya a cabo era una manualidad o era simplemente un medio de comunicación. Entonces como comenzamos a mirar cuál era el sentir que se le daba. Entonces por eso surge esta pregunta: ¿cuáles son los sentidos del arte de los docentes en formación? Comenzamos con nosotros porque pues era el análisis que hacíamos de lo que veíamos allá. Entonces también de los profesionales, pues, y también de las personas con discapacidad. Tomamos a los sujetos porque de una u otra forma nos comunicaban y nos hacían ver cómo sentían el arte, su sentir, porque pues para unos, bueno, más adelante les van a hablar en las categorías que surgieron, que son los sentires. Y pues a través de las experiencias pedagógicas les quisimos poner como este nombre a todas las actividades que llevábamos en las fundaciones, porque siempre sentíamos que de esa experiencia iba a salir una reflexión para nosotros, para los estudiantes y para los profesionales. Bueno, el propósito general era como analizar los sentidos del arte, como lo nombraba hace un rato, los profesionales y personas con discapacidad en Fundir y Futura a través de las experiencias artísticas pedagógicas. Bueno, aquí lo que hicimos pues fue tomar para mirar todas esas experiencias artístico-pedagógicas y como que todos estuviéramos en la misma sintonía, ya que estábamos en dos espacios, en dos contextos diferentes. Quisimos tomar los lenguajes artísticos para ello como que comenzar a mirar y para poder clasificar después la información. Aquí entonces comenzamos en la sistematización de experiencias utilizamos siempre como fue el lenguaje visual, el lenguaje corporal y el lenguaje visual. Esos fueron los que se vieron inmersos en la sistematización. De aquí surgen otros dos propósitos específicos, los cuales el primero pues era identificar las diferentes concepciones y prácticas artísticas vividas por los profesionales en Fundir y Futura. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquí queríamos como que centrarnos más en lo que ellos sentían los profesionales y por eso aquí surgen unas entrevistas, las cuales como que nos permitieron ver el más allá de cómo ellos veían el arte, cómo lo concebían, para pues seguir fortaleciendo el documento.
El otro propósito es realizar un análisis crítico de las experiencias artísticas que surgen a partir de la sistematización de experiencias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, experiencias artísticas pedagógicas con la población Fundir y Futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que era como el análisis del análisis que hacíamos, tanto de lo que pasaba en las fundaciones como de lo que nosotros aquí a nivel grupo, siempre es como que nos comenzábamos a socializar, bueno, como que intentábamos como mirar y establecer qué estaba pasando allí en las fundaciones, como que darle un análisis más profundo, por así decirlo. Bueno, retomando lo que decía mi compañero, nosotros como Sistematizarte buscábamos identificar esos sentidos del arte en los profesionales. A partir de todas las dudas, preguntas, inquietudes y críticas que surgieron derivadas de la investigación teórica, como grupo nos preguntábamos qué herramienta íbamos a utilizar para poder abstraer esa información. Luego, pues de mucho pensarlo y analizarlo, decidimos crear una entrevista que pudiéramos implementar en ambas fundaciones a los profesionales y así poder retomar toda la información. Esta entrevista se tiene en cuenta, pues como les venía diciendo, los profesionales, las mismas intervenciones que se venían realizando con los lenguajes artísticos, como lo comentaba mi compañero, que fueron los tres predominantes. Y pues la idea era identificar esas percepciones, esas miradas, esas posturas que tenían los profesionales frente al concepto de arte y discapacidad. Estas entrevistas fueron implementadas paulatinamente de la mano con el trabajo en las intervenciones en ambas fundaciones. Cuando ya las entrevistas culminaron su proceso y ya habíamos recogido toda la información, surgió una duda aún más grande. ¿Cómo unimos toda esta información? Después pues, de ver que la cantidad de información era bastante amplia, las respuestas que los profesionales nos daban eran complejas en algunos momentos, decidimos hacer una matriz. Donde nosotros pudiéramos escribir la información o transcribir las entrevistas y así poder encontrar ese punto en común que entrecruzaba ambas fundaciones. Y efectivamente lo logramos. Encontramos que a través de esos análisis pudimos observar que los profesionales en ambas fundaciones tenían una mirada muy clínica o desde un modelo muy rehabilitatorio de la discapacidad, y asimismo su postura de arte estaba muy relacionada con su rol profesional y su experiencia misma, ya sea desde los contextos en los que han estado, asimismo como la determinada población con la que han trabajado. Es por esto que nosotros buscamos que como grupo buscamos en el desarrollo de nuestra sistematización contribuir y fortalecer las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad en la búsqueda de esa expresión de emociones, sentimientos, gustos, pero de una forma libre y autónoma. Es por esto que surge la primera categoría que se denomina arte como expresión. En esta categoría los profesionales retoman el arte, de acuerdo a sus respuestas, como una manifestación humana, como algo que se puede expresar, pero entonces lo delimitan al hecho de que se expresa mediante el cuerpo, la pintura, el dibujo o el canto. Y asimismo, estas expresiones van en la búsqueda de comunicar emociones, pensamientos e ideas sobre el contexto inmediato, pero siempre recalcando que habían factores, tanto como externos como internos, que iban a influenciar en ese momento la perspectiva o lo que ellos pretendían mostrar o expresar. Aquí podemos observar dos
fragmentos de las entrevistas que se realizaron. La primera que ustedes pueden ver es la respuesta de una trabajadora social de la Fundación, en la cual nos dice que el arte, dice, ¿cómo logran plasmar su imaginación y su interpretación frente a las cosas? El segundo es de una tallerista, en el cual dice, todo lo que se pueda expresar mediante el cuerpo, expresión lingüística, motricidad fina y motricidad gruesa. La categoría que sigue es arte como ocupación o destreza. Cabe resaltar que esta categoría es la predominante en ambas fundaciones. ¿Por qué fue la que predominó? Porque ambas fundaciones estaban enfocadas hacia la mirada del arte, pero como desde un enfoque productivo. Allí los profesionales ven el arte o veían el arte desde lo bello, desde la subjetividad de lo bello, y siempre lo veían como esos momentos en los cuales el sujeto ejecuta y sigue instrucciones. De allí realiza todo esto con una función específica para llevar a cabo procesos productivos. Entonces, esto lo pudimos ver muy reflejado en ambas fundaciones, porque se realizaban productos o obras en las cuales su objetivo principal era sacar a la venta, poderlas vender. De igual forma, aquí pueden ver dos fragmentos de las entrevistas. El primero corresponde a una terapeuta que nos dice, permite demostrar habilidad o alguna destreza en un talento que esa persona tiene. Y la segunda, que pues también se me había olvidado mencionar, nosotros no solo retomamos las opiniones o las ideas de los profesionales que tuvieran algo que ver con la educación, sino en general tratamos de abarcar todas las personas que integraban las fundaciones. Por eso la segunda respuesta corresponde a un enfermero de una de las fundaciones, que nos dice, es todo lo que se puede realizar y definir una función específica de resultados, sea en la parte laboral o sea en la parte social. La tercera categoría es el arte como medio de comunicación. Aquí los profesionales durante las entrevistas, en sus respuestas se podía ver que ellos veían el arte como ese medio de comunicar de manera verbal o no verbal emociones y sentimientos, pero a través de las mismas intervenciones, de las experiencias vividas en ambas fundaciones, nosotros como grupo de sistematización pudimos observar que no hay una coherencia entre el discurso y la práctica. ¿Por qué? Porque en los momentos que de pronto los sujetos buscaban expresar esas ideas, esas emociones, los profesionales en algunos momentos subestimaban sus respuestas y quedaban a un costado. Entonces, por eso fue que afirmamos que como que no hay esa coherencia entre el discurso y la práctica. De igual forma, aquí ven dos fragmentos de las entrevistas. El primero corresponde a una de las talleristas. Cabe resaltar que se manejan las talleristas por casas en ambas fundaciones. Ahí se encuentran unas talleristas. El primero dice, es un medio de comunicación bastante eficiente para la población con la que se trabaja. Y la segunda respuesta es de una educadora especial que nos dice, el arte se podría relacionar ya que es un medio para poderse comunicar cuando de pronto se les dificulta manejar un lenguaje. Por ahí se podrían manifestar. La siguiente categoría corresponde al arte como forma de desarrollo humano. De todos los análisis de las entrevistas que se hizo, tuvimos bastante crítica, y aquí en esta parte los profesionales nos mencionaban que veían el arte como esa herramienta que potencializa habilidades y capacidades, pero siempre en la búsqueda de la contribución al desarrollo como persona y así poderles permitir a los sujetos desempeñarse en diferentes actividades. Aquí lo podíamos ver mucho desde encaminado a la mirada de los profesionales. Supongamos en el caso de la fisioterapeuta, ella siempre nos brindaba sus respuestas desde su postura, desde su profesión.
Cuando nosotras le preguntábamos como, ¿tú qué piensas sobre el arte o cómo podrías implementar el arte? Ella siempre nos respondía que el arte es la herramienta para potencializar habilidades motoras y cerraba su respuesta en el campo, en su campo del conocimiento. Aquí ven de igual forma dos fragmentos de las entrevistas. El primero es de una fisioterapeuta que nos responde: es todo lo que puedan desarrollar con la imaginación y habilidades motoras. Y en la segunda respuesta es de un educador físico que nos responde: interpretación del diario vivir, manifestaciones mediante los roles artísticos y culturales. La última categoría que nos surgió fue la categoría de arte como manualidad. Aquí es donde más información surgió de las entrevistas, dado que vimos un punto en común en ambas. Desde las dos fundaciones coincidían en que veían la manualidad como un proceso artístico donde se le permitía a los sujetos a través de actividades realizar objetos con un sentido del quehacer, pero sin una intencionalidad más allá de la productividad que se veía entrelazada en ambas. Es por esto que ellos asumen la manualidad como una utilización del tiempo libre con una finalidad del entretenimiento y que es un proceso que se lleva con el trabajo con las manos. Entrando pues en discusión como grupo de investigación y desde nuestra sistematización, vemos que en ambas fundaciones el arte se coincidió como una manualidad, dado que durante el implemento de este no se le permitió a los sujetos la expresión y la comunicación libre y autónoma. Bueno, buenas tardes. Llegamos a un punto muy importante de la sistematización de experiencias artísticas pedagógicas. Este punto se llama el análisis de la experiencia. Este punto toma dos aspectos fundamentales. Voy a empezar a explicarles el de la reflexión de fondo, por qué pasó lo que pasó. Sistematizarte todas las semanas se reunía a discutir sobre lo que hacían, sobre lo que veían, sobre lo que percibían, tanto de profesionales como de su propia práctica. En este discutir y cuestionar, en un momento surgió una reflexión, una crítica y una evaluación hacia el propio trabajo que estábamos llevando. En este análisis empezaron a sobresalir diferentes temores, subjetividades sobre el arte y la educación, muchas posturas, incluso a veces muchas concepciones que se estaban manejando allí. También nos dimos cuenta que subestimábamos tanto el trabajo como nosotros como docentes, como también el trabajo de los chicos que trabajaban con nosotras en las fundaciones. Además de esto, nos dimos cuenta que no estábamos causando un gran impacto en esta población. En el inicio empezamos, como mi compañero mencionó, con una observación participativa directa e indirecta. Después empezamos a trabajar los lenguajes artísticos. Siempre quisimos como que buscar el interés de los chicos, pero esto se fue desdibujando con el paso del tiempo. También nos dimos cuenta que queríamos que todos los jóvenes participaran, sin embargo, no podíamos, por cuestiones de la división de nosotras en las casas, abarcar toda la población, y pues nos dimos cuenta de diferentes aspectos que pues no permitían este cambio o esta transformación en las fundaciones, ya que tampoco ligábamos conocimientos. Me refiero a que los segmentábamos. Por ejemplo, trabajábamos el lenguaje visual por un lado, el lenguaje musical por otro, pero no había como una relación en tanto a lo que queríamos enseñar o transmitir. En este replanteamiento
que se empezó pues a realizar, empezamos a interpretar y a comprender para así poder transformar esa realidad en la que nos encontrábamos. Empezamos a reconstruir también esas subjetividades, pero teníamos que hacerlo fundamentando pues nuestro proceso con autores y también teóricamente para darle un respaldo a nuestra práctica. Bueno, con todo lo que les dije, pues esta gráfica lo explica mucho mejor, pues para que ustedes tengan la posibilidad de leerla. Bueno, en este momento empezamos ya a hablar del replanteamiento del proceso. Como mi compañera les estaba diciendo, trabajamos tres lenguajes artísticos, el visual, el musical y el corporal. Nos dimos cuenta que prevaleció el visual, por lo tanto quisimos manejarlo, porque este permitió que los chicos tuvieran motivación, una participación activa, también proponían soluciones a diferentes problemas que se presentaban, eran propositivos, y además de esto permitía una libre expresión. Cuando empezamos a pensar sobre esta idea, pues como les digo, empezamos a tomar como, le dimos mayor relevancia a los gustos de los chicos, a sus intereses, tanto en Fundir como en Futura, y nos dimos cuenta que a ellos les gustaba mucho la naturaleza, les gustaba mucho salir a un parque. Aquí fue cuando también hicimos como un trabajo conjunto con los profesionales de las fundaciones, ya que empezamos a llevar propuestas sobre pues todo lo que significaba de pronto trabajar en la naturaleza, y aquí surgió la idea de realizar un árbol. Nosotros queríamos hacer obligar esos conocimientos, no queríamos como llevar el árbol y ya, queríamos empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por eso empezamos a trabajar desde la construcción de una maceta con elementos reciclados. Quiero aclarar que todo lo trabajamos con elementos reciclados, hasta abonar la planta, echarle la tierrita, la semilla, regarla todos los días. Quisimos también sembrar como sembrar la responsabilidad en los chicos para que cuidaran pues un ser vivo. Debido a que empezamos a realizar un cronograma de actividades, pues les voy a dar un ejemplo. Supongamos esta semana iniciábamos con San José, la siguiente con Juan Pablo y la siguiente con San Antonio. En este proceso nos dábamos cuenta que cuando llegábamos otra vez a San José, pues la planta crecía y pues los chicos la cuidaban mucho. Quiero mencionar que en Futura obviamente también hicimos esta reflexión, sin embargo, como allá abarcaban menor población, pues no fue necesario hacer como este reestructuramiento en su metodología. Discúlpeme, se me olvidó mencionarles que en este cambio de metodología ya no íbamos a estar divididas por casas, sino que todas nos íbamos a dirigir a una misma casa. ¿Por qué? Porque en este reflexionar nos dimos cuenta que todas teníamos diferentes percepciones. Y estas percepciones se reflejaban mucho en la práctica, por lo tanto quisimos como ir a observar lo mismo para poder sacar todo lo positivo y todo lo bueno para así seguir con esta transformación en los diferentes contextos. Bueno, antes de empezar con esto de la creación en Fundir, queremos mencionar que cuando empezamos esta práctica en la Casa San Antonio, que se encuentran adultos mayores, estaban muy apáticos en tanto al trabajo que nosotros estábamos realizando allí. Esto debido a que pues muchas personas van a realizar su práctica a diferentes universidades y pues infantilizan a estos adultos, los ven como niños. Entonces cuando nosotras fuimos a intervenir eran como no voy a hacer eso, son cosas de niños. Entonces pues eso pues nos causó gran impacto porque queríamos, como les repito, abarcar toda la población y romper como esos esquemas. Cuando dimos la idea de este árbol, quiero primero que se dirijan a su parte de atrás para que lo puedan observar mejor. Este es el árbol ya decorado, pero quiero que por favor se fijen en su silueta. Bueno, el árbol está hecho, bueno, son dos figuras planas en que la mitad tienen un agujero cada figura. Entonces es como un rompecabezas, se puede armar. Y cuenta con una base. Bueno, este árbol en Futura
lo trabajaron todos los chicos, pues porque mi compañera les decía, era una población más pequeña y era mucho más fácil su trabajo. Por lo tanto, pues este árbol se quedó completo y todos pues sí, trabajaron en él. Pero en fundir, debido a que la población era mucho más grande, debimos dividir este árbol. Entonces, una silueta se fue para la casa San Antonio, otra para la casa San José, perdón, San Juan Pablo, discúlpenme, y la base se fue para San José. Aquí podemos ver cómo todo ese proceso creador. Bueno, les voy a mostrar más bien aquí para que nos den a mirar. Este árbol cuenta con una base. Este árbol llegó así, en madera, está hecho en MDF, y nosotras quisimos llevar, aparte de las rueditas, este árbol tiene unas ruedas para su fácil movilización, para que los adultos de San Antonio se las pusieran, porque ellos son muy buenos trabajando con madera y pues con todo esto manual, debido a que hacen talleres. Por lo tanto, ellos, bueno, les dijimos que sí, por favor, nos colaboraban y ellos participaron. La cerca también lo hicieron estos adultos, ellos fueron las que lo cortaron, la pegaron, y pues los chicos de San José fueron los que la pintaron. Bueno, aquí vemos todo este proceso creador. Aquí en la parte superior derecha podemos ver a mi compañera regando las plantas que inicialmente les hablé. En la parte de abajo podemos ver cuando están pintándolo. Tengo que aclarar que tanto en Futura como en Fundir, este árbol necesitó ser lijado y sellado. Esto lo hicieron todos los chicos. Y una parte, bueno, aquí está dividido, ustedes lo pueden observar mucho mejor. Y pues esta es la creación final de Fundir. Bueno, la creación de Futura. Aquí se llevó el mismo proceso con los chicos autistas. Pues fue un trabajo, bueno, como todo trabajo fue arduo, fue complicado debido a que estos chicos se comunicaban de diferentes formas. Pero al trabajar con ellos pudimos ver y comprender en muchas ocasiones qué significaba cada objeto que ponían, por qué lo colocaban de este color. Por eso nosotras quisimos rescatar mucho también la postura de Dewey, que habla sobre que cada objeto, cada creación artística tiene un significado y que no hay que perder o no hay que dejar a un lado este significado, porque eso es lo que lo hace valioso. Aquí podemos ver en la parte superior derecha cuando estaban sembrando las plantas, ellos tuvieron la oportunidad de sembrarlos en la tierra, pues ya que tienen un jardín, y aquí en todo su proceso de decoración también pudimos observar que pues fueron obras de arte, pues porque para nosotros lo fueron, completamente diferentes, debido pues a la población, a sus intereses, entre otros aspectos. Bueno, a continuación, al transcurrir todo el proceso de la sistematización de experiencias artísticas pedagógicas, nacen unas nuevas subcategorías en donde se replantea, se analiza, se critica y se profundiza esas categorías iniciales que nos explicó la compañera Julie, de los profesionales. ¿Cómo emergen esas subcategorías? Emergen a partir del proceso que se vivió con los jóvenes, adultos y adultos mayores de Fundir y Futura. Emerge también de esas vivencias, de esos materiales que llevábamos en el día a día, emergen de ese sentir de los docentes en formación del grupo de Sistematizarte. Bueno, encontramos de la misma manera una estrecha relación frente a esas categorías iniciales con nuestras nuevas subcategorías. La primera categoría, como lo explicó Julie, es el arte como expresión. Aquí encontramos una relación frente a haciendo parte de la experiencia y manifestar del sentir. Bueno, el proceso que se vivió aquí fue muy significativo porque pudimos reflejar en todos los sujetos que no simplemente había una manera de comunicar, habían mil y una otras maneras de comunicar,
desde lo verbal, desde lo gestual, desde lo corporal y desde todas las expresiones que los seres humanos tenemos como personas. No simplemente nos enfocábamos en que debes escribir, en que debes estar en una mesa, sino que podía transformarse esa realidad e ir más allá a otras creaciones nuevas en relación con los lenguajes artísticos. Bueno, el arte como ocupación. Romper los esquemas que se encontraban en las fundaciones fue una tarea ardua, porque verlo como ocupación era desligarlo desde la parte económica, por decirlo de esta manera, verlo como que yo estoy realizando esto, pero esto tiene un carácter productivo, esto tiene un sentido productivo, y si no es productivo, entonces no es una creación propia. Lo que nosotros hicimos como grupo fue posibilitar en el sujeto que él pudiera valer su trabajo, respetar su trabajo, pero también valer la creación de los compañeros, porque no simplemente se trabajaba, era un trabajo individual, sino que también era un trabajo colectivo, también era un trabajo grupal, en donde se iban relacionando todas las vivencias que se iban viviendo con sus diferentes compañeros, con los diferentes profesionales y con las nuevas actividades que llevábamos. Bueno, arte como medio de comunicación, la subcategoría que emerge en este momento es el transmitir y compartir. ¿Qué pasa en esta subcategoría? Una experiencia significativa que ocurre durante todo el proceso de la sistematización es que los chicos siempre necesitaban de la supervisión de los profesionales de estas fundaciones. Profe, ¿estoy haciendo bien esto? ¿Este color se utiliza en esto? Siempre pedían una supervisión, entonces aquí ellos tuvieron la posibilidad de ir más allá para poder expresar, dependiendo de todos los materiales que nosotros llevábamos, tenía la posibilidad de elegir, podían elegir entre un pincel, por ejemplo, o espuma. Muchos no se sentían a gusto pintando con el dedo, pero sí se sentían muy a gusto pintando con la espuma. Entonces es darle ese significado y esa intencionalidad que cada persona tiene para poder dar su creación artística. Bueno, el arte como desarrollo humano. Surgen las subcategorías como crear el día a día y reconociendo la diversidad. En esta subcategoría se evidenció la variedad de material en torno a la creación del árbol. ¿Qué pasa en este momento? En este momento se concibe al ser en toda su totalidad, se integran todos los procesos que se van llevando y no solamente se queda en el espacio que él está en ese momento, sino que lo relacionaba, como lo dijimos, desde el sembrado de una semilla y todo el proceso que se iba llevando para que cuando ellos se dieron cuenta de la creación de los árboles, pudieron asimilar todo y dijeron realmente lo que nosotros podemos hacer es mucho más allá que producir y producir y producir. Bueno, como mis compañeras ya lo dijeron, la categoría que prevaleció en estas fundaciones fue el arte como manualidad. Aquí se hace una transformación en torno a todos los contextos de Fundir y Futura. Son esas nuevas formas de hacer, esas nuevas formas de expresar, esas nuevas formas de sentir que no solo van desde la parte intrínseca y extrínseca, sino que rompen más allá y transforman esas realidades. Bueno, los puntos de llegada y así concluye Sistematizarte. En este capítulo se presentan los aportes reflexivos que se dan como grupo, que se dan como docentes en formación para nuestra futura labor. Para los docentes en formación, Sistematizarte fue una experiencia enriquecedora, fue una experiencia llena de significados, fue una experiencia donde pudimos retroalimentar, donde pudimos aprender, donde pudimos fortalecer todo el proceso y también transformar esa realidad de que el arte permite otras miradas, el arte permite otras expresiones, el arte permite a los sujetos nuevos saberes, nuevas prácticas, nuevos valores en donde son fundamentales para la futura labor como docentes. Bueno, teniendo presente todo el proceso de las experiencias artístico-pedagógicas, como grupo se llega a la conclusión de la creación de unos escritos literarios
en donde permitimos manifestar nuestro sentir, manifestar esa experiencia que fue tan enriquecedora para nosotros. A continuación, me permito leerle las conclusiones como grupo. Bueno, la primera, se generaron espacios de comunicación e interacción entre los docentes en formación y los profesionales en las fundaciones. Cabe resaltar de que como docentes y como profesionales de la educación es importante que llevemos una relación con el equipo interdisciplinario. No podemos ir solos sin tener el apoyo de las otras profesionales. Es muy importante para la construcción del sujeto. Bueno, que permitieron la libre expresión, esto es a través de los lenguajes artísticos, la participación activa y la motivación en los sujetos. También se obtuvieron unos cambios en las estrategias, esto fue cuando se replanteó todo el proceso de sistematizarte, el trabajo con la población y las perspectivas de los sujetos. ¿Por qué las perspectivas de los sujetos? Porque ya los sujetos podían elegir, tenían también la posibilidad de crear nuevas formas y no de un modelo impuesto o no de una modalidad que yo como docente llevo al aula y le digo vamos a colorear el pollo, no, él crea su propio sentir y su propio arte. Bueno, debido a la experiencia de la sistematización donde los profesionales hicieron parte de la construcción de materiales, ideas y opiniones. Bueno, los lenguajes artísticos que nos permitió que cada participante le diera un propio significado, que le otorgara una función y unas comparaciones en el proceso, que no simplemente viviera el proceso, sino que también le permitiera ir a la realidad en el contexto donde ellos estaban. Bueno, sistematizarte fue una experiencia única en aspectos personales y grupales, donde se retroalimentó, aprendió y se fortalecieron valores, saberes y prácticas que fueron fundamentales para la futura labor como educadores especiales. La sistematización de experiencias artísticas pedagógicas potenció a los docentes en formación la parte investigativa con el objetivo de relacionar lo teórico y práctico. ¿Qué pasa en este momento? Muchas veces cuando vamos a la práctica nos quedamos en simplemente el cumplir con la práctica, pero no hacemos una estrecha relación y aquí es cuando nos cuestionamos como docentes y debemos de decir realmente qué es lo significativo de mi proceso como formación, realmente cuál es la realidad a la que me voy a afrontar y no quedarme simplemente en el campo de acción de la práctica. Bueno, los docentes en formación expresaron sus saberes frente al proceso del contexto y la población y es así que se refleja mediante la experiencia la creación de escritos literarios propios de cada uno. Entonces, a continuación vamos a presentar nuestros escritos literarios. ¿Los escritos literarios qué son? Como lo dije, es un texto muy, muy desde nuestro sentir, es un texto que permite reflejar cómo nos sentimos, qué fue lo significativo del proceso. Cada uno le dio un sentido diferente a su escrito. Entonces, a continuación los vamos a presentar. Sí, pase cada uno. Del escrito que yo desarrollé desde mi propio sentir, resalté la frase: cada vez que llegaba a la fundación vivía una experiencia que mi mente perpleja repetía una y otra vez. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la fundación, en lo personal yo llegué con muchos miedos, llegué con muchas inquietudes, llegué con muchas inseguridades, por así decirlo, pero en el transcurrir del proceso, en el transcurrir de esas vivencias, todo fue cambiando. Cada día que llegaba a la fundación era un proceso de estar por llegar a la casa donde trabajábamos y pensar, bueno, yo tengo que dejar mis inseguridades afuera, tengo que dejar mis miedos afuera, porque yo creo que lo que menos necesita las personas con las que trabajábamos era que yo también llegara a reproducir cosas que no iban a ser para su beneficio. Yo necesitaba que ellos pudieran relacionarse conmigo y yo con ellos.
en el transcurrir de la misma sistematización, viví muchas experiencias en el primer momento en el cual estábamos divididas por casas, en el que habían tanto como cosas buenas como cosas malas. El enterar de pronto que en una ocasión llegué y me enteré que una de las personas con las que yo trabajaba había fallecido, y a pesar de que fue muy poco el tiempo que trabajé con esa persona, el saber eso pues impacta. De igual forma, como lo resaltaban mis compañeros, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Casa San Antonio cuando estábamos divididas, y los adultos y adultos mayores que estaban allí eran muy apáticos. Entonces, ver esa transformación en donde en un principio yo llegaba y ellos me decían como, no, yo no quiero participar, y simplemente salían y se iban. Como que yo quedaba con la palabra en la boca y, oh, momento. Y de pronto ver ese cambio, esa transformación, donde ya ellos eran los que entraban en la actividad y me decían, oye, ¿puedo ayudarte? ¿Puedo trabajar en esta parte? Y pues también resaltando los momentos en los cuales, como les venía mencionando, había un grupo de ellos que trabajaba muy bien lo que es madera y demás, y otro que no era tanto. Entonces, ver ese cambio, esa transformación de pensamiento, porque pasaron de ser como, yo no trabajo con él porque es que lo que él hace es feo y lo que yo hago es lindo. Y ver después que ya se incluían todos en el trabajo, y era un trabajo cooperativo donde decían, bueno, no, tú no puedes hacer esto, pero entonces, si tú haces esto, yo hago esto, y el trabajo de todos valía. Y pues también resaltar que no todo fue bueno, o sea, se vivieron experiencias y algunas cosas, a pesar de que lo que hicimos, no se pudieron transformar. Habían unas miradas de pronto de algunos de los profesionales que, a pesar de que vieron todo el proceso, a pesar de que vieron como esos avances que intentamos generar, no cambiaron su postura, no cambiaron su postura y siguen como sesgados en el pensamiento de que el arte solo significa productividad, y la persona con discapacidad que vive en la casa simplemente está para reproducir y ganar de ello. Bueno, el fragmento que yo tomé de mi escrito es: todo este proceso fue muy enriquecedor, ya que es satisfactorio ver que se logró dejar una huella en los jóvenes y profesionales de la fundación. Bueno, cuando llegué a la fundación, creo que fue un reto para mí personal, pues porque trabajar con población autista para mí siempre ha sido un reto. Al principio, cuando llegamos, entonces nos decían como, ay, no, vaya y trabaje con estos chicos porque ellos son los que les gusta pintar. Entonces uno como, ay, ¿el resto qué vamos a hacer? Pero pues bueno, así arrancamos, y ya al final se logró ver que ya no nos decían eso, sino ya nos decían como, venga, ¿con quién va a trabajar hoy? Entonces ya se veía ese proceso. También al principio los jóvenes siempre esperaban la indicación de uno, que uno le dijera, pinta esto de este color, haz esto, no hagas esto, no te salgas de la raya. Ya al final logramos que cada uno empezara a coger ya sea los pinceles, la espuma, diferentes colores en témperas. Habían unos que no les gustaban los colores muy oscuros, otros los muy claros, pero cada uno logró como al final logramos ver esa transformación entre los chicos y los profesionales, porque al final los profesionales también iban, bajaban al taller y decían como, oiga, ¿y hoy qué están haciendo? ¿Les está quedando chévere? Tal persona que no, antes ellos decían que no pintaba porque no le gustaba el arte, estaba trabajando ahí con nosotros. Entonces eso fue, creo que, una satisfacción personal. Mi trabajo en la fundación fue muy enriquecedor. Mi frase escogida para presentar fue: yo escogí trabajar en Fundir con un poco de miedo, porque soy un imán a los golpes, pellizcos y mordidas.
Pero sin importar estos miedos, amé compartir y trabajar con todos ellos, porque cada vez que salía siempre me llevaba una gran sonrisa en mi rostro. Creo que mi experiencia personal en trabajar en la casa de los jóvenes fue muy enriquecedora. Siempre que llegábamos a esta casa con mi compañera, veíamos como ese entusiasmo, esa alegría en la fundación, ese de llegaron las profes, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a cambiar de rutina. Entonces todo esto como que a uno lo enriquecía como docente en formación y lo entusiasmaba para llegar a la fundación después de caminar media hora para llegar a fundir, después de un viaje de 2 horas desde mi casa hasta Suba. Entonces todo eso lo motivaba a uno para tener un gran trabajo y para ser un buen docente. Bueno, mi escritor literario refleja no solo la parte vivida en Fundir, también refleja toda la experiencia de nuestras maestras y también refleja el apoyo de mi familia en este proceso. Una de mis frases célebre en el texto es subirme al bus no era solo dar un paso arriba, sino que iba más allá. Implicaba comprender ese contexto, vivir el momento con todas sus diversidades, aprender de las adversidades, no dejarse influenciar del movimiento y de los escenarios, sino que por el contrario, reflexionar y analizar qué es lo realmente importante de este aprendizaje significativo. Pues yo retomé como una reflexión que quedó en mi escrito. Entonces, desde mi sentir en sistematizarte, pude reconocer la importancia del trabajo en conjunto con el grupo interdisciplinar, logrando transformaciones que aportaban al sujeto, aprendiendo de errores y replanteando los procesos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estuve en la Fundación Futura, la cual es una fundación pequeña que tiene un grupo interdisciplinar muy pequeño, y como son 18 estudiantes, pues siempre estábamos como todos en un contacto directo y siempre como que estábamos analizando el trabajo que se llevaba allí. Entonces como que siempre uno tenía la retroalimentación tanto de nuestras docentes asesoras como de los profesionales que estaban allí. Entonces me pude dar cuenta que siempre uno tiene que tener muy en cuenta el otro profesional, ya que permite que los procesos que uno piensa y se piensa aporten de verdad a ese sujeto que está allí, que pueda llenar sus expectativas y que se le piense y que se piense siempre en lo que él necesita de verdad. Bueno, para mí el proceso de realizar el escrito fue difícil. No soy muy buena con el tema de sacar esas cosas y dejarlas impregnadas como en un escrito, entonces fue duro, creo que me lo corrigieron mil veces, pero luego quise como poder articular como eso que estaba sintiendo en todas las emociones, esa montaña rusa que tenía en mi cabeza de si estaba haciendo las cosas bien, si el todos los días verme con mis compañeros, agarrarme, sonreír, estar bien, tranquila, trasnochar, madrugar, y poderlo articular como con esa experiencia en la fundación. Entonces lo hice más como un crecimiento personal, entonces un crecimiento desde que entré, desde que entré a la universidad hasta que estoy aquí parada. Entonces mi fragmento fue: todo comienza con una semilla de la intención, se riega con el agua de la constancia, se recogen los frutos del esfuerzo y la dedicación, y finalmente brota el árbol de la sabiduría. Para mí ese árbol es más que ese proceso como creativo de los chicos, de nosotras, es dejar todas las cosas que hicimos desde el primer semestre hasta ahorita. Entonces para mí fue muy importante y por eso quise resaltar en la foto que ese fue como la parte más importante de este proceso. Bueno, yo tomé este fragmento de mi texto, no se los voy a leer aunque es muy bonito, pero les voy a hablar de lo que más enriqueció tanto a nivel personal como profesional. Y es que en este transcurso, siempre nosotras cada vez que íbamos,
En el transcurso, siempre que vamos a clase, siempre que discutimos sobre nuestras prácticas, siempre escuchamos a nuestros compañeros decir, hicimos esta actividad, nos salió perfecto, todo fue muy chévere, funcionó, utilizamos el material, todo fue perfecto. Pero cuando nosotras íbamos a nuestra práctica, a veces decíamos, discúlpenme la palabra, fue pucha, ¿qué vamos a hacer? Y nos quedábamos como en blanco, o sea, no sabíamos qué hacer, ahora qué material llevar, era el único que llevábamos. Pero yo creo que de esto se trata el ser docente, no decir siempre lo bueno que nos va, que todo nos salió perfecto, sino que también admitir nuestros errores y aprender de ellos. Y no sé si han visto La Familia del Futuro, pero es una de mis películas favoritas, y es que si uno a veces no comete un error, uno no aprende. A veces como que si todo sale tan perfecto, como que no hay una reflexión en su sentir. Entonces, me pareció muy bonito pues ese equivocarnos, me pareció muy bonito ese cambiar de metodología, de regañarnos, de criticarnos, de evaluarnos, de decirnos, oiga, no digan eso, oiga, no sea bruto, me disculpan si utilizo estas palabras, pero pues me gustaría expresárselos. Y mi fragmento es, sistematizarte me permitió nuevas posibilidades, dar a conocer mis ideas, dar mi punto de vista, ser escuchada, comprendida, apreciada, quienes valoraron mis conocimientos y retroalimentaron, regañaron y corrigieron mis desaciertos. Un trabajo largo, tedioso, complicado, agotador, en ocasiones estresantes, pero gratificante al observar los logros pedagógicos y cambios actitudinales. Ay, no. Bueno. Son muy malas. Así siempre son. Ahí se pueden dar cuenta. Bueno, ¿qué aportes nos deja esta sistematización frente al rol del educador especial? Nos da esa posibilidad de hacer nuevas formas de hacer, nuevas formas de experimentar, nuevas formas de sentir y nuevas formas de llevar el aprendizaje y la enseñanza a un proceso significativo. Claro está que se deben potencializar las habilidades, las capacidades y tener en cuenta todas las subjetividades que se desenvuelven las personas con discapacidad desde su parte intrínseca y extrínseca. Espera. Bueno, dentro del proceso los chicos también participaron en la construcción de este proceso que nos aportó a los educadores especiales. Y una frase muy célebre que ellos nos repetían y nos inculcaban es, nada sobre nosotros sin nosotros. Queríamos resaltar los aportes a la línea, entonces básicamente quisimos decir que la línea de artes y lenguajes, como su nombre lo indica, nos permite abarcar un montón de experiencias, de ser como somos nosotros mismos, de podernos equivocar, de poder experimentar, de poder analizar y criticarnos unos a otros desde las diferentes experiencias. Y una frase que siempre decíamos en cada una de las encuentros o cada vez que trabajábamos con los chicos era nuestros sentires. Esa palabra para nosotros fue como trascendental, nos marcó, y pues realmente estos son los aportes de la línea de artes y lenguajes. Nos permitieron analizar, criticar la postura de sistematizarte, pues básicamente en cuanto al arte y la discapacidad, y cómo el rol del docente en el trabajo con el otro, la relación de la teoría y la práctica, poderlos articular y poder observar cómo esos procesos. Entonces, pues quisimos hacer unos agradecimientos, no de una manera muy convencional como suele ser, donde todos decimos, muy chévere, muy bonito, todo, gracias, hasta aquí llegamos, gracias por venir, la salida está allá, no. Como estamos en la línea de artes y lenguajes, entonces quisimos como darnos la oportunidad de expresarnos y que saliera como saliera. Entonces, aquí vamos a ponerles unos agradecimientos que son de todo corazón, fueron muy trabajados, muy elaborados, no crean que salió de 5 minutos, o sea, eso no fue que lo pensáramos un día y el otro lo hicimos, no. Realmente fue un proceso muy largo, entonces, pues para que puedan prestar atención.
preparándonos para seguir adelante con este sueño. Entonces, muchas gracias. Yo sé que se está terminando este ciclo, pero yo sé que yo me dio grandes aprendizajes y que me hacen crecer como docente, pero también como persona. Entonces, gracias porque, miren, está funcionando su pedagogía. Entonces, no cabe nada más que decir que gracias y que espero que el proceso que llevamos haya sido satisfactorio y haya llenado sus expectativas. Y de verdad, de corazón, les mando un abrazo. Espero que sigan con tantos proyectos, con tantas cosas bonitas, siendo tan buenas docentes, sacando sonrisas a tantos estudiantes, motivándolos a seguir. Muchas gracias. Thank you.
maestras que fueron partícipes de toda esta montaña rusa y que hoy en día pues conocen cómo fue el proceso. Muchas gracias a todos. Fue un proceso genial. Muchas gracias. Bueno, a continuación quisiéramos saber del público qué preguntas tienen sobre el proceso. Entonces, el micrófono es de ustedes. No nos vayan a dar tan duro. Quisiera preguntarles, ustedes trabajaron con una población muy particular. Entiendo yo que son instituciones donde hay participantes internos que viven en las instituciones, mucha población adulta, adulta mayor, con discapacidades asociadas. ¿Qué percepción tuvieron ustedes o qué logros alcanzaron desde las artes articuladas con la educación y la educación especial con este tipo de población que, por la experiencia que yo he tenido, tiene muy pocas oportunidades de interacción y de participación y que muchas veces se centra mucho en la actividad manual, como ustedes mismas lo manifestaron? Específicamente con esta población, ¿qué ganancias sienten que brindó el abordar un proyecto a través de las artes? Bueno, en principio fue muy complicado trabajar con esta población, pero ya con el transcurso del tiempo, pues fuimos conociendo su forma de comunicarse. Había un chico que tenía cuadriparesia, él no hablaba, pero a la hora de hacer el trabajo lo hacía de forma muy autónoma. Él, debido que habían talleristas, pues le enseñaban cómo pintar de la forma convencional. Siempre intentaba cómo hacer este movimiento, pero pues debido a su discapacidad pues no podría lograr pues lo que quería. En el transcurso del tiempo, a través también del juego, y sabiendo que a él le gustaba mucho pintar, empezamos a mostrarle nuevas formas de cómo lo podría lograr. El chico utilizaba el pincel porque no le gustaba pues ensuciarse mucho sus manos, sin embargo no lo utilizaba como de la forma en que iba a pintar, sino que lo utilizaba solo batiendo el pincel y pegándole pues a lo que deseaba pintar. Esto pues nosotros vimos como una resolución de problemas ante algún tipo de situación que se le presentaba. Yo considero que sí, es complicado trabajar con la población, yo creo que es muy evidente, pero con ese intervenir, con ese acercamiento a la población, uno conociendo lo que le gusta, lo que no le gusta, se lo comunique de forma verbal o no, siempre van a estar pues otras formas de comunicación, está pues lo gestual, también nos dimos cuenta pues que a algunos no les gustaba trabajar de pronto con pintura, pues también les llevamos, no sé, espuma. Ellos tampoco, pues como le digo, se comunicaban de forma oral, pero como los fuimos conociendo, pues fue más fácil percibir
Digamos que con respecto al trabajo con el adulto mayor, fue un trabajo mucho más arduo, primero porque es una población que no teníamos como mayor conocimiento, entonces lo que hicimos fue primero observar y partir desde sus intereses. Entonces, dentro de la Casa San Antonio, podíamos evidenciar que había mucho trabajo de madera. Entonces, cuando llegaban las otras universidades a hacer sus prácticas, podíamos ver que ellos de una tenían un rechazo porque se sentían infantilizados con las mismas prácticas que se realizaban y no queríamos caer en ese mismo error. Entonces, al ver que ellos trabajaban ese, pues como todo el tema de la madera, de los tornillos, de troquelar, de lijar, pues dijimos como esa va a ser la forma, la manera en la que los vamos a articular este proceso y ellos van a ser realmente los que van a formar ese árbol. Entonces cogimos los fuertes de cada casa, entonces el tema de la pintura, entonces lo hicimos más como con los jóvenes, ya todo el tema de la madera, de poderla tallar, cortar, martillar, taladrar, todo ese tema lo hicimos más como con el adulto mayor, entonces ese fue el proceso que se hizo a partir de los intereses de cada uno de las personas. Ah, bueno, el que salía en la foto era el que Isa mencionaba, en la fundación lo conocen como Choco, entonces ese era pues el trabajo que él hacía con el pincel. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, viendo el proceso que llevaron en la fundación, fue excelente, muy bueno, y los esfuerzos que hicieron, porque pues es algo difícil, complicado, como trabajar como otro lenguaje, la expresión, o sea, viendo cómo fue su postura, que sí que hubieron miedos, pero cómo ustedes asumieron esas posturas, esas actividades, cómo trataron de buscar otras estrategias para ese contexto, para como que sea, tratar de llegar con algo, de tratar de conocer esos contextos, ese contacto que ustedes tuvieron constantemente con ellos, esa postura fuerte que ustedes tuvieron y como esa identidad realmente de profesores que tienen. Entonces, pues me gustaría que en un futuro pues ustedes pudieran también asumir la discapacidad, pues aparte de la cognitiva, de las que pues hay, quisiera pues mirar pues con las personas sordas, porque pues también es difícil trabajarlo, ¿sí? Otros lenguajes, otras expresiones, como las señas, como el español, o sea, buscar como otras maneras, formas de expresión, de pintar, de fotografías, otros, entonces ver también como en el futuro, no sé, como una propuesta, un proyecto que ustedes también lo pudieran llevar con personas sordas, sería pues como interesante llevarlo, incluir también esa discapacidad en esa inclusión que ustedes plantean hoy en esa propuesta. Sé que de pronto pues puede causar temores, miedos, pero es más como tratar de ese reconocimiento de esos lenguajes. Entonces es como una propuesta que haría a futuro. Ustedes también nos comentaban que pues trabajaron de manera integral los lenguajes artísticos, especialmente nombraban lo corporal, lo musical y nos decían que hubo más interés de la población desde lo visual. ¿Nos podrían contar un poquito cómo articularon esos otros lenguajes, el corporal y lo musical, dentro de la propuesta? Pues básicamente el corporal y el musical fue los que nos lograron, fueron los que permitieron en esa búsqueda lograr el visual. O sea, todavía no habíamos como yo creo que los pioneros realmente fueron el musical y el corporal. Entonces partimos de esas actividades, de hacer actividades de música, de baile. Entonces podíamos, porque muchos estaban en sillas de ruedas y decían como, no, pero es que esa actividad, y les mostrábamos de verdad que sí se podía lograr, hacíamos, teníamos la posibilidad de tener rampas, entonces a partir de videos mostramos la experiencia de cómo subir y bajar y hacíamos actividades realmente desde lo musical, lo corporal y de ahí partimos a lo visual. O sea,
Bueno, yo creo que también eso lo hablamos cuando decidimos transformar la metodología. Pues yo hablé un poco de que exactamente no había como esa articulación entre los lenguajes artísticos y segmentábamos pues el conocimiento. Entonces, en esta crítica, pues nos dimos cuenta que el que predominó fue el lenguaje visual, pero como tal, sinceramente una articulación no la hicimos, por eso fue que decidimos transformar la metodología. Bueno, buenas noches a todos. Conozco un poco de cerca el proceso que han venido realizando, que ya realizaron en las instituciones, y me causa como inquietud conocer cómo han sido esas transformaciones, teniendo en cuenta que trabajaron con docentes y también con los estudiantes acerca del arte. Inicialmente, ¿cómo era esa concepción que tenían los jóvenes del arte después que terminó el proceso? ¿Cómo son esas concepciones del arte que tienen y cómo las reflejan ustedes en el proceso? Al inicio, cuando nosotros empezamos a dialogar con los profesionales y los chicos en las fundaciones, los adultos y adultos mayores, primero los profesionales, como lo veníamos diciendo, estaban muy sesgados desde su labor profesional. Entonces, por casas habían talleristas. Estos talleristas llevaban el arte más desde lo productivo. En lo personal, yo tuve una experiencia con una de las talleristas que estaban donde en la primera etapa yo trabajaba, en la cual ella no aceptaba como tal el trabajo. La concepción de ella de arte era, arte es lo que es bello. Si no es bello, no es arte. Así de simple. Y ella por eso sesgaba mucho el trabajo con la población. Entonces ella simplemente llamaba a su taller a las personas que pudieran responder a lo que ella deseaba y los apartaba de los demás. Allí desarrollaban varios trabajos, los cuales pues respondían a esos cánones estéticos que tenía ella. Y si no era así, ella misma retocaba los objetos. Es allí donde nosotros dijimos, como yo les mencionaba, que no todo fue muy bueno, porque al final ella continuó con esa mirada. Pero en otros momentos ocurrió todo lo contrario. Habían profesionales que en una primera parte estaban muy apáticos. Entonces, como, bueno, trabajen ustedes, desarrollen las actividades ustedes. Al finalizar el proceso y en el transcurso del mismo, pudimos ver que habían profesionales, como lo mencionábamos, que se acercaban ya de manera espontánea y decían, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué actividad están desarrollando? Habían unos profesionales que se acercaban y decían, bueno, sí, muy interesante el árbol, de pronto podríamos hacerle esta modificación, de pronto a mí me gustaría que el árbol tuviera esto. De igual forma, en las actividades previas a la elaboración del árbol, también algunos profesionales se acercaban a nosotros y decían, bueno, necesitan ayuda, venga, yo les ayudo con esta parte. En cuanto a la población, cuando nosotros llegamos, la mayoría de la población en las actividades artísticas buscaban esa aprobación permanente. Entonces era como, profe, esto sí está bien. A esto le puedo colocar un color amarillo, a esto lo hago en azul. Habían otros que sesgaban mucho su participación, entonces empezaban la elaboración de una actividad y si de pronto decían, no, ¿sabe qué? Esto me está quedando feo y sencillamente se retiraba de la actividad. También lo podíamos ver muy reflejado en los momentos que las poblaciones como que delimitaban como su participación, entonces como nosotros trabajamos bonito, nosotros hacemos una cosa y ellos hacen otra.
Al finalizar, también pudimos ver esa transformación en donde ya no había ese sesgamiento de población, sino ya era como, no, trabajemos todos juntos. Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto, desde ese mismo reconocimiento de habilidades y capacidades. Bueno, complementando con lo que dice mi compañera, una particularidad general en la fundación, con un coordinador de una de las casas, nos insistía en que el arte no se puede hacer desde la sistematización. Siempre nos enfocó, siempre nos guió que el enfoque de nosotros debería ir desde otra perspectiva. Todo el tiempo nos insistió en que eso no se podía y que teníamos que cambiar nuestra metodología, que teníamos que hacerlo de otra manera, que así no se lograba. Cuando él se dio cuenta de que todo el proceso concluyó de una manera transversal, que concluyó de una manera crítica, que concluyó de una manera reflexiva de los sujetos de la población participante, dijo, sí se puede. Entonces, digamos que ahí es cuando uno dice, esas dinámicas cambian, esas percepciones cambian de los profesionales. De los sujetos o de la población participante, cuando se dieron cuenta de que el arte no es solo lo que el maestro impone, sino que también le permite expresar, le permite comunicar, le permite reflejar esos sentimientos, esas emociones, esas ideas, esos pensamientos que tiene, y también lo evidenciamos cuando pudimos que toda la población estuviera inmersa en las actividades que realizábamos. Como lo dijo Yula, al principio no toda la población participaba, eran muy apáticos, y al final todos participaron, al final todos querían estar, pero pues era demasiada población que como que a veces decíamos, no podemos con tantos, entonces como que, pero hagámoslo, y así fue que se hizo. ¿Y era qué? Los profesionales, la población. Complementando un poco con lo que dijeron mis compañeras, quiero contarles una experiencia que pasó cuando llevamos el árbol, cuando no estaba decorado, cuando estaba pues solo sus siluetas vacías, y es que cuando lo llevamos todos, ¡ay, tan bonito! Pues en especial pues las talleristas, como ¡ay, tan bonito! Y ellos lo van a decorar, o sea, como esa plática se perdió. Pero en el transcurso del tiempo y cuando empezaron a observar cómo estaba quedando el árbol, ya empezaron, ¡ay, déjenlo en esta casa! ¡Ay, tan bonito! Entonces también como que cambiamos esa mirada de los docentes, como que en este árbol reflejamos que pues no hay como una institucionalización que diga qué es bello y qué no es bello. O sea, por ejemplo, aquí, déjalo aquí, por ejemplo, en tanto a los sujetos, que también iba dirigida a tu pregunta, nosotras dejábamos el material a veces en el piso y una de las adultas empezó a coger la espuma y pues nosotras vimos que la espuma estaba cortada, pero pues era para que ellos pintaran. Y una señora dijo, lo cogió, dijo, ay, miren, para hacer florecitas. Y pues ella fue la que nos dio la idea de hacer florecitas de espuma. Y pues a los demás chicos también les gustó. ¿Otra pregunta? No es una pregunta. Pues quiero felicitarlos porque realmente el arte es el que nos humaniza, así como ustedes lo han dicho, hace que cada uno saque ese sentir, o no recuerdo qué es lo sentir, es bueno. Pero lo más importante es hacer válida la diferencia y llegar a un trabajo colectivo. O sea, en la construcción del árbol está la expresión de todos, de cada uno, pero en un producto concreto que es el arte. Entonces yo pienso que sí, independientemente si se utiliza la música, la expresión corporal, la danza, bueno, lo que sea, el arte es fundamental en la educación. Si no hubiesen cerrado, dijéramos, tantas vías artísticas a la educación,
bogotana y en la educación colombiana, yo creo que tendríamos una sociedad mejor. Entonces, yo los felicito porque el arte es la clave para sentirnos más humanos, más reconocidos, más valorados y para poder construir juntos. Bueno, creo que hemos culminado el seminario del día de hoy. Gracias a la profesora Juliana por continuar con la tradición de la línea y estar aquí, y a todos los que han venido permanentemente durante estos 2 años, 3 años, y algunos que a veces han sido egresados y vuelven y vienen y nos visitan de vez en cuando en la línea. Siempre ha sido costumbre como concluir el espacio diciendo qué aprendimos. Entonces, pues yo qué aprendí con este proceso, que la sistematización de experiencias pedagógicas definitivamente permite algo que no hace a veces tan fácil el proyecto pedagógico investigativo, porque yo lo había vivido del otro lado y decidí subirlos en esta locura porque tampoco lo había hecho nunca. Y fue aprender a sistematizar lo que uno vive en lo pedagógico, y creo que desde ese rol educativo, desde ser profesores, desde ser maestros, deberíamos hacerlo más seguido. O sea, esas experiencias que tenemos todo el tiempo en el aula creo que siempre se quedan ahí y no enriquecen a veces a nadie sino a uno. Y claro, cuando uno se pone a pensar, pero ¿por qué las conclusiones en escritos? Pues porque eso hace parte de cómo yo creé y recreé lo que aprendí, y cómo esos diarios de campo realmente, o nuestras fichas de descripción, se volvieron un escrito y una transformación, cómo las fotos, las imágenes tomaron vida en cada una de las categorías que fueron apareciendo. Entonces, la sistematización, creo que al final, después de sentir que nos caíamos y nos hundíamos y como que nos ahogábamos y volvíamos y flotábamos, permite pensar el rol pedagógico, pensar el rol del educador y el rol del educador especial en contextos complejos, porque como la profe Juliana decía, ustedes tenían un montón de discapacidades, y llegar a un lugar que es una IPS, que tiene una mirada netamente clínica, donde lo que quieren es perfeccionar para que vendan un producto, y llegar a irrumpir esos esquemas, creo que es lo más importante. Y es lo que quedó ahí. Si logramos o no cambiar todo, creo que a veces es difícil porque el periodo en el cual estamos es corto. Para responder la pregunta que hacía Wendy, se me fue el nombre. Wendy, uno cuando es estudiante cree que cambia el mundo, pero se da cuenta que cuando regresa, las tradiciones vuelven, porque a los seres humanos les cuesta cambiar y salir de su zona de confort. Entonces, lo digo también de experiencia propia, yo hice mi proyecto de grado en una institución más clínica que la que ellos estuvieron, hicimos muchas cosas chéveres, y cuando volvimos al mes ya no había nada. Pues porque a los profesionales les cuesta ver que lleguen un grupo de jóvenes locos y hagan un montón de cosas locas y transforman la realidad y dicen, ah, ya, bueno, ya se fueron, entonces volvamos a nuestra zona de confort, y más en contextos de estos que son tan cerrados. Entonces, es con lo que siempre nos vamos a encontrar, y creo que Katherine era la que decía de no caer en ese mismo círculo vicioso, porque fue lo que les pasó en algún momento, cayeron en el mismo círculo y empezaron a replicar las prácticas de la institución, y fue como darse cuenta, ¡ah!, nos estamos equivocando. Entonces, eso fue lo que permitió la experiencia pedagógica, la sistematización de la experiencia pedagógica a través del arte. Entonces, creo que la conclusión del seminario de hoy es que la sistematización es un camino complejo, difícil, no tan sencillo como nos lo dijeron algunas veces, pero que sí hace repensar el rol del educador especial en cada momento, porque es ir y pensar qué hice en la práctica, cómo funcionó, qué no cambió, y no solo pensarla desde mi lado, sino desde el sujeto, el material, el objeto,
cómo el objeto del árbol se volvió algo vivo dentro de la institución y a través de ese objeto la gente participó. Entonces creo que, aunque han nombrado mucho el árbol, es porque él tomó vida en ese lugar y fue el árbol y la excusa en el cual los profesionales se acercaron y lo vivieron también de alguna manera. Y pues ahí estamos, hoy fueron por un árbol y el árbol no estaba. Entonces es una muestra de que siempre estamos poniéndole una presión a la discapacidad para que sea perfecta a lo que nosotros creemos que son. Y pues en el otro lado sí lo conservaron, a pesar de que son muchas personas, más de 200 personas tenemos en la institución, y lo siguieron alimentando. Entonces creo que allá lo logramos. O sea, allá logramos que eso quedara en la institución y lo apreciaran y hubiese una transformación. En el otro lado no sabemos qué sucedió, pero son dinámicas y uno también le apuesta a todo y cambia o no cambia. Entonces creo que esa es la gran conclusión que queda de este espacio. Muchísimas gracias. Me imagino que el otro semestre continuarán y habrán nuevas apuestas y nuevos saberes por construir y por sentir, porque el arte es sentimiento y es vivencia. Muchísimas gracias y gracias por su compañía. La profe Alejandra les va a hablar. Bueno, no tengo mucho que decir porque creo que mi corazón está lleno de muchas alegrías y muchas tristezas también, pero creo que más alegrías porque Mari me dio la oportunidad de estar con ustedes, de creer en mí, de creer en el arte, de creer en esa sensibilidad, como lo mencionó la profesora. Somos seres realmente sensibles, algo que les he dicho desde tercer semestre cuando los tuve. Somos seres sensibles, expresivos y creativos. Y creo que estas tres palabras, el grupo de Sistematizarte, lo logró en su totalidad. Y solo les puedo decir muchos éxitos, muchas gracias por permitir ser una profesora tan cansona, tan regallona, pero creo que la concepción del arte en ustedes cambió. Y en muchos de los que están acá que todavía son estudiantes míos, ya pues pronto también se van, creo que en ellos también se despertó ese cambio del arte. Vuelvo y repito a Olga, especialmente a Olga, con quien estamos dialogando, nuestra gran artista que defiende el arte desde que yo la conozco, por lo menos conmigo. Ha sido una niña muy, muy valiosa y tiene una crítica muy clara con respecto al arte. Eso también me enorgullece hartísimo. Y le doy muchas gracias por estar precisamente hoy acá. Marcela Bautista es una estudiante del proyecto en el que tenemos con Erly. Se llama Empoderarte, en la Fundación Ludus. Le agradezco mucho que esté acá, porque ya sabe lo importante que era para mí que también estuviera hoy acá, acompañando este final. Gracias. Bueno, hoy damos por concluido nuestro noveno seminario en la línea de artes y lenguajes.
Era mi primera experiencia y estoy supremamente complacida porque vi como en los 5 encuentros siempre hubo público, preguntas de intereses, nutrían las asignaturas en las cuales estábamos participando, caras que volvían, estuvieron 5 o 4 encuentros, invitados magníficos, siento que hubo unos invitados de lujo durante estos seminarios y por supuesto agradecer a las maestras que dejaron su huella, que han dejado siempre su huella y que estoy segura van a continuar con nosotros dejando su huella. Los estaremos invitando para el próximo semestre, ya es nuestro 10º seminario, entonces estoy segura que entre todos tenemos que lanzar la casa por la ventana, propuestas, invitaciones quedan abiertas y también aprovecho la oportunidad para decirles que mañana es el encuentro de egresados para nuestros futuros colegas que ya están a un pasito, es un espacio muy importante para ustedes, para los chicos de décimo, si alguien más nos quiere acompañar por supuesto, pero muy rico que los chicos de décimo mañana se empiecen a que no pierdan la vinculación, que eso es lo que nos pasa cuando egresamos, nos vamos de la institución y perdemos ese vínculo. Entonces, muy importante, mañana 5 de la tarde, 5:30 aquí, nos podamos nuevamente reunir, ya como futuros egresados.